Hola la familia, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a ustedes en esta segunda casa que es el canal de Teleenvigado en un programa más de Vivo Hoy. Les cuento que como siempre los vamos a sorprender a ustedes con los invitados del día de hoy y es que hoy tenemos aquí a John que nos va a venir a contar un poquito sobre qué es el criadero Paraíso Río Negro. Aquí podemos adquirir todas las mascotas que algún día soñamos cuando chiquitos y pues podemos divertirnos con ellas todos los días. Les cuento que aquí nos van a contar dónde podemos conseguirlos, cuáles son los requisitos porque sabemos que esta es una responsabilidad que debemos de llevar a diario junto con nuestras mascotas y familiares. También les cuento que tenemos aquí al dueño de la casa repostería, la abuela Isabel, que nos va a venir a contar un poquito cómo es este proceso de producción, cuáles son los productos más top, los que los caracterizan y bueno, ahorita nos van a sorprender con un postre. También tenemos aquí a un chico que nos va a venir a contar un poquito sobre la defensa personal, la importancia que esta tiene y cómo se lleva muy de la mano con el mundo del fitness. Y por último, tenemos aquí a una psicóloga que nos va a venir a contar un poquito sobre la importancia de la salud mental, cómo trabajar el estrés y la ansiedad en los adolescentes, porque sabemos que aquí es donde las hormonas están más arriba, toda la presión social está encima, entonces sabemos que nosotros como jóvenes tenemos que saberlo manejar. Pero bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida aquí a John. John, hola, ¿cómo estás? Angélica, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poquito cómo inició ese sueño de criadero. Pues mira, como tal no fue algo premeditado, nosotros vivimos en una finca en Río Negro hace ya 35 años y hemos siempre tenido mascotas. Pues resultó que una vez una perrita labradora tuvo bebés y viendo la acogida que tuvo en las familias, en los niños, pues como las personas que se quedaron con ellas, entonces de a poco se fue formando la idea pues de tener un criadero de mascotas, un criadero responsable, cumpliendo todas las normas pues que eso requiere. Y más o menos aproximadamente, ¿cuántos años llevan en el mercado? La verdad, 13 años trabajando con eso. Uy, y bueno, ahorita nos estabas contando que todo esto inició con una perrita labradora que tuvo bebecitos, y entonces cuéntanos, ¿cómo fue creciendo la familia aparte de esta labradora? Pues tenemos varias razas, ¿sí? Tenemos razas pequeñas, grandes, medianas, pelo largo, pelo corto. O sea, como para que haya variedad y las personas pues tengan la mascota que siempre ha soñado, como tú decías. Ok. Bueno, entonces ya mencionamos, digámoslo así, ya ahorita mencionaste que tenías ciertas razas y sabemos que cada raza tiene su cuidado diferente. Supongamos como el bulldog francés que sufre, sabemos como de problemas respiratorios, entonces sabemos que hay que tener un cuidado distinto al de un siberiano como el de un pastor alemán. Entonces cuéntanos, supongamos si yo a la hora de adquirir una mascota con ustedes, ¿ustedes me advierten de todo esto? ¿Cuáles son los cuidados que normalmente yo debería de tener, entre otros? Gracias por la pregunta, Angélica. Pues mira, pues como he vivido toda la vida pues en fincas y todo ese tema, entonces yo estudié como el tema, ¿sí? Yo soy tecnólogo agropecuario, soy agrónomo y estoy haciendo una especialización en biotecnología. Wow. Y aparte mi cuñado que vive al lado de mi casa, él es agrónomo. Entonces nosotros pues le damos un manejo muy técnico a todos nuestros peluditos y cuando una persona quiere con nosotros una de nuestras mascotas, pues lo primero es que puede ir al lugar, puede verlos allá, a las madres, a los padres, y le damos toda la asesoría técnica que eso requiere, ¿sí? O sea, no es como lo compró ella, no. Nosotros le damos todo el acompañamiento que eso requiere para que sea llegue a muy buen lugar esa nueva mascota. Ok, y bueno, entonces a la hora de que una persona vaya a adquirir, digámoslo así, la mascota, ¿ustedes cómo se cercioran que la persona en sí vaya a tratar bien el animalito, que sí lo vaya a cuidar, pues como mencionan? Claro, pues es difícil porque cada persona tiene un albedrío, pues como para no asegurarse que... Pero por lo general te puedo decir que el 99.9% de las personas que quieren una mascota van al lugar y escogen su mascota o la mascota lo escoge a él. Entonces hay como un feeling o algo pues muy bonito en ese momento y la idea es que ellos pues como tú decías no sea como, no se adquiere un objeto sino que es un ser que ya hace parte de la familia. Claro. Y que le den el cuidado y pues como todo lo que se requiere ese nuevo integrante de la familia. Wow, bien sabemos pues que ustedes están como en los primeros días de cuando el perrito nace, como que lo educan, lo van creando de a poquitos, pero ya cuando la persona lo llega a adquirir, ¿cómo es ese desapego de ustedes hacia la mascota?
Pues no es fácil, pues porque como tú dices, nosotros estamos todo en todo el proceso, desde las montas, las inseminaciones, cuando nacen, todo ese proceso, cuando empiezan a caminar, a comer. Entonces, pero igual es más la felicidad que uno ve cuando ya llega a un nuevo hogar, ve la cara sonriente de una persona, una familia, eso ya es algo muy gratificante, entonces uno claro. ya sabe que va a quedar en buenas manos y bueno, y que la labor fue cumplida con éxito. Wow. Eso es lo más importante, digámoslo así, en estos casos, porque obviamente eso es lo más preocupante por parte de ustedes y tanto pues uno como padre, digámoslo así, de una mascota. Cuéntenos qué se viene para un futuro para la empresa. Pues mira, nosotros, pues seguir haciendo el trabajo bien hecho, ¿sí? Nosotros ya llevamos una trayectoria, cada vez es mejorar en nuestros procesos, en la técnica, pues que como tal, que se tiene que tener para eso. Claro. Nosotros mandamos nuestras mascoticas a todo Colombia y también a varios países hemos llegado a mandar. Wow. Entonces, básicamente, seguir haciendo el trabajo bien hecho, no tanto como crecer en cantidad de animales, sino siguiendo haciendo el trabajo pues muy rigurosamente. Seguir teniendo la misma calidad que tienen ahora. Exacto, ese es básicamente el objetivo de nosotros. Ok, y todos nuestros televidentes, si desean adquirir alguna mascota, ¿dónde los pueden ubicar a ustedes? Pues es muy fácil, hoy en día en las redes sociales, tú buscas en Google Criadero Paraíso Río Negro, te va a aparecer la página web, www.criaderoparaíso.com, en Facebook Criadero Paraíso, ahí también van a encontrar las redes sociales, en Instagram y bueno, y en mi teléfono personal 321-803-6410. Así es, entonces ya saben, si están antojadas de alguna mascotica, alguna personita, digámoslo así, que le quieren dar un regalo de cumpleaños, una sorpresa, pues sabemos que aquí los podemos adquirir y pues podemos disfrutar en cada momento con ellos. Bueno, entonces cuéntanos, decir esta situación. Yo en este momento quiero adquirir una mascotica con ustedes. ¿Ustedes me dicen especialmente qué cuido le están dando a ustedes o yo de una puedo escoger cuál cuido darle desde que yo lo adquiera? Ok, buena pregunta, Angélica. Pues ellos comen un tipo concentrado en particular, ¿sí? Entonces, se les regala un poco de que ellos están comiendo y si tú lo quieres cambiar, porque hay varias marcas, la idea es que lo hagas de forma gradual, hasta okay. que ya en 8 días después ya pueda cambiar al nuevo concentrado para evitar de pronto diarreas o estrés que el perrito le pueda dar por eso. Ok, y bien sabemos que pues, las mascotas son un ser vivo totalmente distinto como nosotros los seres humanos y sabemos que en algunos lugares les dan comida, digámoslo así, de humano, que es la comida normal, y hay gente que la da también, como tú dices, el concentrado. ¿En verdad yo sí le puedo seguir dando esa comida de humano o es mejor que yo siga dando el concentrado del propio animal? Pues el concentrado es lo más práctico, pues lo más recomendable. Si tú le vas a dar comida, pues, digámoslo de humano, tendría que ser comida especial para él, todo sin sal, pues sería, digamos, pollo o arroz, comidas pues como muy específicamente para la mascota para que no le vaya a hacer daño. Okay. Porque la sal para ellos, no, ellos no la pueden eliminar fácilmente. Ok, bien sabemos pues que todos los criaderos o digamos así donde uno quiera adquirir un servicio tienen distintos permisos y distintas cosas, entonces supongamos en el caso de la desparasitación, ¿cómo es esto? Ok, la desparasitación es muy importante, nosotros las iniciamos primero con la mamá cuando ellos nacen, luego ellos a los 15 días y cada 15 días se está desparasitando. Después de que el cachorrito se vaya de nosotros, se desparasita cada 20 días, después okay. de que termine el ciclo de vacunación, ya cada 2 o cada 3 meses para evitar de pronto complicaciones en el animalito. O sea que es más como un protocolo, o sea, al inicio es como una necesidad de la mascota, pero ya después es como un protocolo. Exacto. Ok. En el caso más o menos, a la hora de adquirir la mascota, más o menos, ¿ustedes en qué edad o cuántos meses me lo entregarían? Pues nosotros, es una pregunta muy interesante, nosotros desde los 20 días les enseñamos a comer, ¿sí? De a poquito, pues con una forma gradual, un proceso, ya cuando ellos tienen 45 días, ya es una edad que ellos podrían ya dejar a su mamá, pero normalmente nosotros no tenemos como edad máxima, ellos se pueden ir a los 2 meses, 3 meses, lo importante es que se vayan con sus vacunas al día, con sus desparasitaciones al día y que puedan llegar al hogar, pues, en buenas condiciones. Listo, bien sabemos que
hay algunas, como te dije en un inicio, algunas mascotas, algunos animales pues, que tienen a tender a tener distintas enfermedades, distintas situaciones, ya sea óseas o musculares, como en el caso del pastor alemán que tiene una displasia de cadera. Sabemos pues, que eso es natural del animal en sí, pero a la hora de yo adquirir un pastor alemán, ustedes me entregan como la radiografía, digámoslo así, de la cadera, o sea, como todo para yo cerciorarme de que sí está bien mi mascotica. Pues nosotros básicamente, es una pregunta interesante porque todo radica desde los padres y la buena genética. O sea, si los padres son padres sanos, que han sido bien manejados, básicamente no tendríamos esa clase de problemas. Porque okay, igual la radiografía, cachorrito, no te va a mostrar nada. Eso se haría como al año, pues como tal. Ah, okay. Pero entonces todo va desde que tenga unos buenos padres, buenos reproductores, una buena selección genética, no va a tener esa clase de dificultades. Igual nosotros damos garantías de salud y de muchas cosas más con respecto a la mascota. Ok, entonces ya saben, familia, con ellos pueden adquirir todas las mascotas que necesiten, todo esto para que pues puedan disfrutar en cada momento. Y recuérdanos entonces cuáles son las redes sociales y la dirección. Claro, cómo no. Entonces, la página web www.criaderoparaíso.com, en Facebook Criadero Paraíso, y mi teléfono personal 321-803-6410. Listo, John, entonces te agradezco por haber venido el día de hoy a esta entrevista, pues espero que te hayas divertido y te hayas sentido cómodo, pues digámoslo así, con las preguntas, con todo lo que hicimos hoy. ¿Cómo te sentiste hoy? Muy bien, Angélica, gracias, ¿no? Pues excelente la charla y no, siempre estamos dispuestos a atender a nuestros clientes allá en el criadero y a resolver toda inquietud que puedan tener con nosotros. Así es, entonces pues te agradezco a ti por haber venido y pues familia, recuerden que aquí tuvimos a John que vino desde Criadero Paraíso Río Negro para que nos contara un poquito sobre cómo adquirir una mascota, dónde adquirirla, cuáles son los cuidados que estas deben de tener y pues bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Listo, familia, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que estoy con Richard Zapata. Nos va a venir a contar un poquito hoy sobre el mundo del fitness y la relación que ese tiene con la defensa personal. Pero bueno, sin más preámbulos, Richard, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Angélica, ¿y tú qué tal? Muy bien. Bueno, Richard, cuéntanos por qué decidiste ingresar a este mundo del fitness. Bueno, eso es sencillo, pasión y disciplina. Definitivamente desde muy niño el mundo del deporte siempre me llamó la atención, específicamente las artes marciales, y pues obviamente esto va conectando con todo y pues resultamos en el mundo del fitness también. Muy, muy bueno. Bueno, ahorita dijiste unas palabras fundamentales que son la pasión y la disciplina. Cuéntanos más o menos esto, cómo te ayuda en tu día a día de acuerdo pues a lo que estás realizando en estos momentos. Bueno, Angélica, definitivamente el hecho de haber ingresado en el mundo del deporte ha hecho de mí una persona completamente distinta en todos los campos y aspectos
en cuanto a la comparación con cualquier otro ser humano. ¿Por qué? Porque muchas veces carecemos de talento, pero cuando tienes disciplina, pues la disciplina te puede llevar a alcanzar logros y metas mucho más relevantes en tu vida, y pues todo eso se lo debo al deporte. Así es. Para las personas que a veces dicen que no, que es que el deporte no me sirve, que es que no, yo veo el cuerpo como yo lo tengo, mejor no hago ejercicio. A veces hay que hacer ejercicio no por el cuerpo, sino por tener una buena salud y una buena disciplina. Total. Bueno, Richard, cuéntanos, supongamos aquí todo va a ser un, no sé, todo va a mostrar un panorama. Supongamos que yo quiero ingresar al gimnasio, pero yo quiero obtener resultados en este momento. O sea, no en 3 meses ni 6 meses, sino como supongamos en un mes, 30 días. Pero yo me empiezo a basar como en las rutinas de las personas que están a mi alrededor, y veo que una persona hace una hora de tren superior y en la otra hora hace tren inferior. ¿Puedo realizar esas 2 horas o necesariamente tengo que iniciar lentamente? Bueno, Angélica, el mundo del deporte y el entrenamiento físico, y más en el punto en el que lo ponemos, que es el tema del fitness, pues esto es científico. Esto es algo que no es simplemente ir a moverse de X o Y manera para lograr un objetivo. Y tú puedes trabajar tren superior y tren inferior el mismo día sin ningún problema, pero dependiendo del objetivo que tengas. Okay. De acuerdo a ese objetivo, a ese resultado que tú quieras lograr, pues miramos si es necesario que trabajes tren inferior, tren superior el mismo día, o simplemente se trabaja uno cada día o día por medio, dependiendo. Entonces todo va muy relacionado al objetivo que tú tengas. Y con respecto a lo otro que me causa un poco de risa, es que se pueda lograr en un mes el resultado como tal. Eso sería como decirle a una persona que, digamos, está muy mal económicamente y que se quiera hacer millonaria de un día para otro, pues es como decir, bueno, vas a jugar la lotería y te la vas a ganar ya automáticamente, sería magia. Realmente es algo que tiene que ver mucho con tu disciplina, cómo te apasionas, que son dos palabras bien importantes, tu alimentación, y que seas una persona constante. Pero los resultados vienen es a través del tiempo. No estamos hablando de muchos años, pero sí hay que ser un poquito más paciente. Está bien. Y de acuerdo, pues claramente la alimentación tiene que ver mucho en esto, y una buena técnica. Totalmente, totalmente. Sin alimentación, pues te digo que puedes entrenar y puedes lograr muchos resultados, pero depende mucho, mucho la forma como tú nutres tu cuerpo. Ok. Definitivamente. Sabemos que en el mundo del fitness se manejan dos conceptos muy distintos, definición y volumen. Explícanos, por favor, a todos los televidentes, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? Bueno, sencillo. El volumen es algo que está relacionado con una palabra dentro del mundo del fitness, que es la hipertrofia. Y es cuando una persona quiere ganar masa muscular, quiere aumentar el volumen de sus músculos, y pues se somete a un entrenamiento riguroso, a una alimentación directamente balanceada para lograr este resultado, y es donde se rompen fibras para que ellas puedan hipertrofiar. Y también es importante para las personas que nos están viendo el tema del descanso. El sueño está muy, muy relacionado con el crecimiento y el volumen a nivel muscular. Y el tema de la definición, pues es más enfocado como a la reducción del tejido graso, ¿sí? Hacer que los músculos se marquen. Ya no estamos buscando un objetivo de volumen, de tamaño muscular, sino, como su nombre lo indica, más de definición. Y también va muy ligado a la alimentación y obviamente al descanso. Y pues podemos ver variables entre uno y el otro, sistemas de entrenamiento. Los sistemas de entrenamiento en un objetivo y en el otro cambian completamente. Ok, bien dicen que, digámoslo así, en el caso del volumen y la definición, hay algunos productos que ayudan rápidamente, digámoslo así, en el resultado, que sería como la proteína y la creatina. Sí, sí, son esos dos nombres que mencionas en este momento, pues son ayudas que llamamos ergogénicas, ayudas externas, que vienen siendo suplementos o complementos de la alimentación, que te van a ayudar a lograr un resultado a nivel físico mucho más rápido. Ok, entonces ya empecemos a hablar de la defensa personal. Ahora sí, ¿por qué decidiste también ingresar a la defensa personal? Bueno, desde muy niño sufría de bullying en el colegio, como la mayoría de los niños. Era nerd, tenía gafitas, pues, era muy ciego, y bueno, todos abusaban de mí a golpes, papelitos, se robaban la lonchera.
Y desde muy niño vi la necesidad de aprender a defenderme, ¿sí? Me gustaba mucho el deporte y comencé con clases de karate en aquel momento. A los 11 años empecé a entrenarme, luego me encantó el taekwondo, que es un arte marcial coreano en el cual me destaqué desde muy niño. Mi primer campeonato fue en el año 93, wow, en el cual quedé campeón. Tenía 11, iba cerquita de los 12 años, estaba muy, muy, muy niño todavía. Y hasta ahí llegó el bullying. Y bueno, actualmente soy cinturón negro, tercer dan de taekwondo. Fui campeón nacional múltiples veces en campeonatos abiertos, campeonatos internacionales. Y hace aproximadamente unos 10 años, 11 años ya casi, comencé a practicar Krav Maga, mi pasión 100%. Es un sistema de defensa personal que nace en Israel, 100% táctico, militar, ya no es un tema de deporte, sino de autoprotección, en el cual pues he tenido la oportunidad de viajar a nivel internacional, capacitarme con los mejores del mundo, y hoy por hoy pues soy instructor de la franquicia más grande del mundo con mi propia marca y avalada por KMG Global aquí en Colombia, donde pues ayudamos a las personas a desarrollar ese sentido de la autoprotección y la conservación en todos los aspectos, que es importante. Wow. O sea que aquí tenemos un hombre multifacético en el cual se destaca también en el mundo del fitness y también de la defensa personal. Sabemos pues que en el mundo del fitness uno adquiere resistencia, fuerza y entre otras cosas más. ¿Cómo puedo utilizar esto en la parte de la defensa personal? Bueno, en temas de defensa personal es importante tener mucha velocidad, ser muy contundente. Obviamente la técnica está por encima de estos dos factores. Y lo más importante, cuando tú te entrenas, entrenar, como lo decimos en Krav Maga, bajo sistemas de estrés. ¿Para qué? Para que tu mente se adapte a una situación de estrés como es en la vida cotidiana. Porque en la calle, pues, sabemos que no hay espacios controlados. Y yo vengo de las artes marciales y sabemos que en un campeonato hay un referee, hay médicos y pues estamos marcando puntos y buscando ganar una medalla, mientras que en la calle nuestra vida corre peligro, no hay medios controlados, no hay un médico, hay armas de por medio, hay múltiples oponentes, y realmente en esto es en lo que se enfoca el Krav Maga, en desarrollar un sentido táctico mental para que la gente pueda tener control de sus emociones y poner pues en práctica las habilidades desarrolladas. Ok, entonces ya que estamos hablando de habilidades, sería bueno que nos demostraras aquí un poquito la parte del Krav Maga y de pronto pues también de la defensa personal. Claro que sí, pues es básicamente lo mismo. Krav Maga es una palabra que del hebreo al español, es una palabra judía, transmite en traducción combate de contacto, okay, ¿sí? Como te decía anteriormente, fue desarrollado para la defensa personal, fue en la Segunda Guerra Mundial, pues todos los nazis persiguiendo a los judíos tenían que inventarse algo que los pudiera defender de todo ese tipo de situaciones. Y hoy estoy aquí con Sofía Céspedes, mi alumna. Quise traer pues una chica para que los televidentes puedan apreciar de que no se necesita ser un hombre rudo, fuerte, grande para defenderse de una persona mucho más grande y más fuerte, sino que realmente lo que necesitas es entrenamiento. Okay. Y Krav Maga da esas herramientas a las mujeres, a los niños, a los hombres, para que pues puedan defender lo más importante que tenemos, que es realmente nuestra vida. Así entonces, es. Por aquí mi querida Sofi, vamos a mostrar dos técnicas nomás reales, algo que pasa usualmente en violencia de género. Una técnica de pie donde un hombre agrede a una mujer con un ahorque al cuello, okay, y la misma técnica en el piso. Listo. Que esto se presta para usos sexuales también, de hombres hacia mujeres y viceversa, pues también puede pasar, no mentiras, es por ponerle un poquito de risa a la cosa, pero sí, realmente muchas muertes a nivel mundial por traumas de ahorque, entonces vamos a mirar cómo podemos solucionar eso. Te recibo. Si quieres, te tengo aquí mientras tanto el micrófono y vas explicando. Perfecto. Vamos aquí en una situación de pie, donde quizás estamos teniendo una discusión, estamos aquí manoteando, alegando, y el hombre, pues, como se siente mucho más fuerte, okay, empieza a agredir a la mujer hasta que la coge del cuello.
Como podemos ver, pues el movimiento fue muy rápido para poder tomar aire, ya que la estaba tomando del cuello y atacó mis genitales. Krav Maga no tiene reglas porque es defensa personal y siempre buscamos minimizar el problema, acabar con el oponente en 5 segundos. ¿Listo? Otra situación, discúlpame, otra situación que puede comenzar de pie y es el principio donde tú puedes caer al piso por un empuje o porque te, quizás te ponen zancadillas, como llaman comúnmente. Ubícate aquí, Sofi. Estamos aquí en un alegato, quizás la empujo, ella cae al suelo. Aprender a caer es muy importante. Me abalanzo sobre ella y la tomo de... Y pues, como pueden ver, no puede ni terminar de... Entonces, gracias, Angélica. Para los televidentes, Krav Maga es el sistema de defensa personal más efectivo que existe en el mundo. Esto está avalado por las fuerzas especiales de los ejércitos más grandes a nivel mundial. Existe Krav Maga militar, policial, civil, civil enfocado en mujeres, hombres, niños. Okay. Y bueno, los invitamos a que conozcan más sobre esto en nuestras redes sociales. Claro que sí. Se vienen cosas muy grandes para el próximo año, seminarios, vamos a abrir escuela también. Estamos trabajando de la mano con KMG Global, con mi maestro Gonzalo Ulloa, el cual le mando un saludo y a todos los alumnos de la academia. Y recordarles que realmente la defensa personal o el Krav Maga no es un lujo, es una necesidad. Estamos en tiempos difíciles, el mundo no es un arcoíris. Y pues así como hay que aprender a nadar, a bailar, a manejar un carro, como hay que aprender a hablar inglés, hay que aprender de todo. Hay que aprender defensa personal. Y eso entonces recuérdanos porfa las redes sociales. Bueno, nos encuentran como Richard, R-I-C-H-A-R-D, Z, guión bajo, coach, C-O-C-H, C-O-A-C-H, coach, en Instagram. Y la otra cuenta, que es la de One Krav Maga, es The One, en inglés, T-H-E-O-N-E, The One, como el único, Krav Maga, K-R-A-V-M-A-G-A. Ya, esa es. Listo, para familia. Que nos encuentren por ahí. Listo, familia, entonces recuerden que aquí tuvimos a Richard, que nos estuvo haciendo una pequeña muestra de la defensa personal y pues obviamente estuvimos aprendiendo un poco. Pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y no se les olvide que estamos en el canal de Telenvigado en un programa más de Vivo Hoy. Listo, familia, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que como siempre traemos a veces unas buenas producciones y pues que siempre nos sorprenden. Entonces por eso el día de hoy tenemos aquí a Juan Andrés, que viene desde La Abuela Isabel, un lugar en donde podemos encontrar repostería sin fin y sin límites, en donde podemos aprender un poco día a día y pues podemos disfrutar de estos postres. Entonces bueno, Juan, te doy la bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Angélica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes. Bueno Juan, cuéntanos entonces cómo inició todo esto. Mira, te cuento. La Abuela Isabel es una repostería que ya lleva bastante tiempo en el mercado. Es una repostería que se fundó en el 1996 aquí en Envigado. La empresa fue creada por una señora que se llamaba Isabel Rodríguez. Esta misma señora tuvo 5 hijas, empezaron su negocio muy casero en el hogar, siempre con la tradición de las recetas. Sus hijas empezaron pues a colaborarle con el negocio y de ahí fue el nombre La Abuela Isabel, ¿cierto? Ellas siguieron con el negocio y siempre se ha tenido la tradición y las recetas que al día de hoy se sostienen y se mantienen, y es lo que ha encantado a los consumidores. Eso es como lo que los caracteriza a ustedes, o sea, siempre mantener como el toque secreto o el tipcito, porque sabemos que cada empresa tiene su diferencia, y pues en especialmente ustedes, que es la parte de alimentación. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los productos más top? Claro, nosotros tenemos un producto que es el producto estrella, que es el que tenemos pues acá empacado individualmente, que les traemos unas muestras para que ustedes también las degusten y se deleiten con estas delicias. Es el bizcocho de novia, el cual tiene cerezas, pasas, brevas, nueces, y esta combinación llama mucho la atención del consumidor, además que tiene una mezcla de vinos deliciosa, que es la que le pone el toque final. Así es, entonces cuéntanos, ¿cómo es el proceso de producción de cualquiera de estos productos para poder mostrarlos en cámara? Claro que sí, la producción del bizcocho de novia es el más tradicional. Los frutos secos, algunos de ellos, por ejemplo como la pasa, se ponen a remojar antes, 3 días en nuestra mezcla pues especial de vinos. Después se procede a una dosificación, se hace un horneo y se hace un doble envinado de esos productos, tanto cuando se termina de hornear tanto y para empacarse. Okay. Entonces ese es como uno de los toquecitos secretos que tenemos. También tenemos diferentes productos que se venden mucho, que son los postres. Tenemos unos mousse de frutos rojos, maracuyá, Oreo, postres de tiramisú. Tenemos diferentes líneas para todos los gustos. Wow, por ejemplo aquí en pantalla estamos viendo algunos productos. Cuéntanos, esta es la torta Red Velvet, ¿cierto? Sí, claro. Entonces esta torta Red Velvet es una mezcla tradicional, la crema contiene queso crema. Esa es una de las más tradicionales también y que se vende súper bien. Esa que tenemos a continuación es una sensación de café, tiene combinaciones de café en el interior, está con 3 leches y un bizcochuelo remojado también. Wow. También tenemos productos pequeños que son trufas, mazapanes, las que estamos viendo ahí en pantalla. Por ejemplo, ¿cuáles son, digámoslo así, como a la hora de un cliente hacer un pedido con ustedes, ustedes lo asesoran o de una el cliente llega con la idea y ustedes le dicen, no, mira, es mejor que lo tengas así, nosotros te podemos hacer esto, te recomendamos que sea mejor de esta forma? Claro que sí, en los productos personalizados, más que todo, como vemos en pantalla. Hace algunos años, como esta repostería lleva tanto tiempo, ha ido evolucionando bastante y nosotros hemos ido evolucionando con las necesidades del cliente. Antes nosotros se manejaba un catálogo que era el disponible, ahora el cliente llega con su foto en el celular y dice, yo quiero exactamente esto. Wow. Entonces eso se le hace al cliente con los colores, formas, tamaño, nos adecuamos 100% al gusto del cliente. Okay, ya que estamos hablando como de la parte del gusto del cliente y la evolución, ¿cómo ha sido eso de poder actualizarse a las nuevas tendencias? Claro, de hecho, los quiero invitar que vayan a las tiendas. En pantalla estamos viendo las direcciones. Hace poco le hicimos refrescamos la marca, cambiamos el logotipo, cambiamos la tipografía, cambiamos los colores, haciendo una marca más alegre, más fresca, más colorida. La marca era un poco, se ha estado envejeciendo un poco, pero ese fue el cambio que le dimos en este momento. También estamos fortaleciendo nuestros canales digitales. Wow. Los invitamos también próximamente a usar nuestra tienda e-commerce, recibir sus pedidos desde la comodidad de su casa.
todo para que lo tengamos listo para nuestras celebraciones, pasar tiempo en familia, en pareja, y pues obviamente con ustedes podemos conseguir todos los productos que queramos. Claro que sí, ya tenemos todo tipo de productos. De productos. Tenemos empresariales, tenemos corporativos, bautizos, matrimonios, absolutamente todo lo encuentran con nosotros. Ok, entonces pues ya saben, familia, en dónde pueden ir a comprar todos estos productos y pues cuáles serían como las redes sociales para que miren todos los productos que tienen en las redes sociales. Claro, en las redes sociales nos encuentran como arroba la abuela Isabel, con doble A, la abuela Isabel, y igual en la página web, al igual que en Facebook. Ok, cuéntanos qué se viene para un futuro para la empresa. En este momento estamos en la apertura de muchas más tiendas. En este momento tenemos 3 tiendas físicas, Envigado, Itagüí y Colombia, que ha sido de las zonas más representativas, al igual que la de acá de Envigado, que se ha conocido bastante y donde creció la marca. Estamos en la apertura de más tiendas, más puntos para que los clientes se nos puedan acercar y puedan conocer nuestras instalaciones. De igualmente, como lo repito, el e-commerce, vamos con toda con eso. Así es, entonces esta empresa sigue con todo, se va a seguir manteniendo. Y cuéntanos entonces cómo es esta, la jerarquía de la parte, digámoslo así, el departamento de producción, departamento de distribución, como todo esto. Claro que sí, la empresa cuenta con 150 colaboradores, tenemos pues todos los departamentos, tenemos producción, distribución, mercadeo, tanto físico como digital, y tenemos la parte de gerencia. Así es, entonces ya saben, familia, el día de hoy tuvimos a Juan Andrés, que nos estuvo contando un poquito sobre la abuela Isabel y pues algunos productos más top, los más deliciosos, vimos incluso algunos en pantalla pues para que pudieran antojarse un poquito y pues recuérdenos dónde los pueden conseguir. Claro que sí, en nuestras tiendas, como lo mencioné, y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar siempre. Así es, entonces ya saben, aquí en pantalla están apareciendo todas las redes, todas las direcciones. Si tienen alguna duda, también están apareciendo los números telefónicos para que puedan hacer todos sus pedidos. Entonces, familia, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Listo, ya regresamos de esta pequeña pausa de comerciales y les cuento que aquí tenemos a la psicóloga que nos va a venir a contar un poquito sobre el buen manejo de la salud mental, cuáles serían como los tratamientos, la diferencia entre psiquiatra y psicólogo. Y pues bueno, aquí tenemos a Paula Díez que nos va a venir a contar un poquito sobre todo esto. Paula, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Paula, cuéntanos primero por qué te interesaste ingresar al mundo de la psicología. Pues realmente, desde que estaba muy pequeña me parecía como interesante, creo que al principio todos nombramos el hecho de escuchar, apoyar, pero cuando estudias te das cuenta que esto trasciende. Claro. Y bueno, acá estamos en este camino tan fascinante. Así es. Cuéntanos, porfa, cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo, porque sabemos que a veces nosotros como personas tendemos como a confundir estos dos términos. Claro que sí, mira, un psiquiatra es un médico especialista en psiquiatría, es decir, una vez que termine medicina, estudia psiquiatría, un psicólogo estudia la carrera de psicología. Okay. Un psiquiatra, por ejemplo, por supuesto,
envía medicamentos, nosotros los psicólogos no estamos autorizados para medicar y entonces hacemos otras terapias alternativas dependiendo de las escuelas de donde vengamos. Ok, entonces sabemos pues que la psicología tiene diversas ramas. Uh-huh. Más o menos tú, ¿en qué parte apuntas? Yo trabajo desde la terapia cognitivo-conductual y la neuropsicología. Ok, entonces ya que estamos hablando de la neuropsicología, cuéntanos entonces porfa más o menos como cuáles son esos problemas o situaciones que como que afectan más esta parte. Bueno, desde la neuropsicología trabajamos mucho más la afectación de procesos cognitivos como la atención, la memoria, el lenguaje, relacionados con el comportamiento, donde hay daños o no. Entonces, bueno, pues básicamente como lo trabajamos desde allí. Ok, ya que en este momento acabas de mencionar como el caso de la memoria, el caso del aprendizaje, ¿eso se puede ser como parte genético o necesariamente es físico? Bueno, pues pueden haber lesiones cerebrales que son adquiridas, que son como a lo largo de la vida y pueden ser que vengan con nosotros. Sin embargo, alteraciones específicamente con la memoria y esto desde la parte genética tienen que ser muy puntual cuando hablamos de enfermedades como Alzheimer u otro okay. tipo de enfermedades que ya vienen allí. Pero realmente desde la neuro lo trabajamos mucho más cuando son lesiones sobre todo que son adquiridas a lo largo de la vida. Ok, ya que estamos hablando como digámoslo así de este caso, bien sabemos pues que un psicólogo va como en los inicios de alguna situación que la persona tenga, pero ¿desde cuándo un psicólogo dice, no, esto ya no es parte de mi trabajo, sino que de un psiquiatra? Bueno, hay varias cosas. Normalmente cuando estamos trabajando con una persona que está perdiendo funcionalidad, entonces quiere decir que cualquier dificultad que sea que se esté presentando, su cotidianidad, su funcionalidad se está viendo fuertemente afectada, la intensidad de los síntomas, lo que hacemos es, más que decirle solamente trabaja con psiquiatría, okay. es trabajemos en conjunto, mientras la psiquiatría nos va a ayudar con el tratamiento farmacológico que ayuda a que los neurotransmisores y demás funciones que necesitemos que se organicen, nosotros enseñamos al paciente a adquirir unas habilidades a partir de esto y lo bueno es que mientras estamos trabajando en conjunto, la persona probablemente pues vamos a prevenir como muchas crisis que muchas veces solo cuando trabajamos con psicoterapia en casos muy graves lo que hacemos es contener crisis pero los avances un poco más lentos. Ok, entonces como que ustedes miran como todo el diagnóstico, como que miran todo de a poquito y ya ustedes dicen, bueno, se podría hacer tal cosa y así se lo pueden ir diciendo como el paciente. Por supuesto, nosotros definimos objetivos como, bueno, una vez que hacemos la evaluación como, ¿tú qué quieres lograr? Y además de eso, ¿tú qué quieres lograr? Yo te voy a dar la apreciación que tengo y qué tal si lo unimos y entonces hacemos un trabajo a veces en conjunto con psiquiatría, a veces solamente con psicoterapia, okay. a veces con neuropsicología también, con neurología, en fin. Wow, este es un tema muy amplio, pero pues bien sabemos que en la psicología se trabajan como todas las partes físicas en el sentido como, ay, se me olvidó la palabra, como, digámoslo así, como las reacciones de las personas, o supongamos que a veces las personas dicen, yo sé cuándo estás mintiendo, cuándo arruga la nariz, cuándo haces como tal cosita. Entonces, digámoslo así, ustedes como psicólogos, cuando tienen un paciente, ¿cómo saben que en sí les están mintiendo? Porque sabemos que un psicólogo, o en especial pues cualquier persona, trabaja con lo que el paciente le está diciendo. Uh-huh. Pero ustedes a veces identifican que no, aquí me está mintiendo o yo le creo realmente. Pues hay varias cosas allí, realmente, bueno, es revisando el lenguaje no verbal. Es. Pero en la psicología clínica trabajamos con lo que el paciente dice y lo que el paciente dice, o sea, se presume como un asunto que es cierto, porque es el quien va a pedir ayuda. Claro. Más allá de pronto esto que nos, estos son otro tipo de ciencias que han tratado de adherirse a la psicología, pero realmente que no está pues como bien sustentado científicamente, que si miro a la izquierda, a la derecha, tiene otros cuentos, es la coherencia con la que se pueda encontrar el paciente.
Muchas veces lo que sí encontramos por ciertos trastornos que sí podemos identificar como o no aporta mucha información o no es muy coherente, solicitamos, okay, si el paciente lo autoriza, si es mayor de edad, tener un acompañante, no en todas las sesiones, sino como algunas sesiones familiares o esas personas que nos puedan acompañar para que nos brinden más información. Ok, bien, sabemos que la parte de las emociones influye mucho en la neuropsicología, en la parte, digámoslo así, como en todo el cuerpo, porque sabemos que todo lo que sentimos y no lo expresamos se puede, valga la redundancia, expresar con algunas enfermedades o con algunas situaciones. Entonces yo como persona y televidente, ¿cómo se puede diferenciar entre la tristeza y la depresión? Bueno, la tristeza es una emoción completamente normal. Estamos hablando simplemente que es adaptativa a alguna situación que se considere como pérdida, cambio, adaptación. Mientras que la depresión no es una emoción. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que debe sostenerse mínimo por 2 semanas. La tristeza puede ser unos días, unos momentos. La depresión son 2 semanas persistentes donde puede darse con muchísimo llanto, muchísima irritabilidad, apatía, no tener ganas de hacer nada, pero hay un cambio significativo y sobre todo una sensación de vacío que no necesariamente esté respondiendo a un estímulo, a una situación específica. Ok, entonces más o menos que esto es más como respuesta corporal. Sí, digamos que la tristeza, que a veces decimos como emociones que no son positivas, mentiras, pobre tristeza, como esa película Intensamente, no es una villana, simplemente es una emoción adaptativa que tenemos que nos está sugiriendo que algo está pasando, me estoy adaptando, hay un cambio y lo logra. Así es. Entonces ya para finalizar, pues me encantaría que resolvieras esta duda y es, ahorita mencionabas que también tratan, pues en tu caso, la parte como de la atención, ya sea en niños, grandes, adultos. Uh-huh. ¿Tú cómo como que logras diferenciar entre que en verdad, digámoslo así, es tiene problemas cognitivos y no es como una irresponsabilidad, digámoslo así, que no quiera prestar atención por parte de la persona? Bueno, normalmente hablamos de un trastorno que se llama trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es una evaluación a lo largo de la vida donde la persona nos va contando, si es chiquitín, los padres o los acudientes, todo el neurodesarrollo, si es una persona adulta que nos cuente como a lo largo de su vida cómo ha ido desarrollándose como ciertos comportamientos y además el proceso académico, la relación con los pares, con la autoridad, y allí vamos determinando. Y además, nosotros tenemos unas pruebas específicas para evaluar atención desde la parte neuropsicológica, donde con estas pruebas podemos corroborar un diagnóstico. Tenemos entrevista, tenemos pruebas, y allí podemos decir, más allá de decir como que es pereza o no, que es muy difícil hacerlo, simplemente pues como así, porque sí nos dicen que no quiere estudiar, es someter a la persona a una evaluación estricta, profesional, donde podamos decir de verdad, porque a veces no solamente hay un trastorno de déficit de atención, hay asuntos relacionados con la lateralidad que no se han resuelto, entonces la persona gasta mucha más energía cognitiva que otras y pues por supuesto el desgaste es fuerte, o a veces simplemente hay asuntos emocionales, ansiedad o depresión que no me permiten concentrarme en las tareas del día a día, entonces puede que no sea nada cognitivo sino emocional y eso sea secundario a lo emocional. Ok, entonces el día de hoy aprendimos muchas cosas, aprendimos la diferencia entre tristeza y depresión porque a veces como que las tornamos a confundir o de, pues, de la nada como estamos agobiados mucho por la sociedad de estos términos, decimos no, es que todo es depresión, pero es que es triste. Entonces como que la importancia de saber diferenciar estos dos conceptos, también logramos diferenciar esta parte de entre el déficit de atención y la pereza en este caso. Pues el día de hoy aprendimos mucho contigo, Paola, porque pues nos contextualizaste de algunos términos que no teníamos muy claros. Entonces pues ya para finalizar me encantaría que nos recordaras tus redes sociales. Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como @psicóloga.paula_ y allí compartimos información relacionada con la salud mental. Así es, entonces pues ya saben dónde pueden ir a buscarla y pues investigar un poquito. Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos.
Listo, familia, regresamos de esta pequeña pausa de comerciales y les cuento que aquí tenemos a Manuela Casas de Antojos Chin, que nos va a venir a contar un poquito cómo es esto del mundo de la decoración, de alegrar todas las festividades, celebraciones en pareja, en todo esto, pues para que nos divirtamos un poquito y sentamos la compañía de nuestros familiares cerca. Bueno, te doy la bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, ¿por qué decidieron vender este tipo de productos? Bueno, les cuento, esta empresa tan bonita nació en la pandemia, es una empresa familiar, somos mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, son unos postres deliciosos, fresas, sangrías, lo mejor es que lo pueden personalizar, colores, temáticas, todo lo que quieran y queda súper hermoso. Bueno, estabas diciendo pues que inició todo esto en pandemia y esto inició porque decidieron, no sé, entregarle un regalito a alguien y dijeron, ay, me encanta porque lo puedes vender con otras personas, ¿o cómo inició todo esto? Bueno, todo eso empezó en pandemia, que muchas personas, los contratos simplemente pues se terminaron, no podíamos seguir en nuestras empresas y dijimos, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y lo bueno es que mi familia siempre ha sido muy echada para adelante, como decimos acá en Antioquia. Y mi hermano que dijo, no, sí, ya salí de la empresa en la que estaba, entonces empezó a estudiar con un chef, aprendí a hacer unos postres deliciosos, después empezamos a aprender a hacer las decoraciones y así fue surgiendo todo. Entre todos dimos muchas ideas y ya, así empezó. Wow, y ya que estamos hablando de ideas, ¿por qué surgió el nombre Antojos Chin? Bueno, eso también fue una idea entre todos, buscando en internet, todos dando ideas, mi cuñada también estuvo ahí presente, ella también siempre está pues pendiente de la empresa, entonces vimos que significaba espíritu y corazón, y eso es algo que es Antojos Chin, mucho amor, espíritu y corazón en cada uno de los detalles. Guau, wow, o sea que como que lo que los caracteriza a ustedes es como ese detallito de amor. Amor y unión familiar. Bueno, cuéntanos qué se viene para un futuro para la empresa. Para la empresa tratamos que siempre estar innovando, sacando nuevos sabores, nuevas decoraciones, tendencias en colores, para sorprender siempre a los clientes que ya están y para que lleguen también clientes nuevos. Así es, siempre, siempre pensando en muchos clientes nuevos, traer muchos clientes pues para poder ir creciendo así la empresa. Más o menos, digámoslo así, ustedes, aparte de anchetas, ¿qué más venden? Si la persona quiere celebrar y quiere un desayuno, porque hay personas que no les gusta tanto dulces, entonces pueden pedir hamburguesas, pueden pedir la sangría, licores. O sea, nosotros personalizamos absolutamente todo, a los que les gustan los dulces, a los que quieren salado, todo eso. O sea, que ustedes se acoplan a lo que llega el cliente y obviamente hacer feliz al cliente. Sí, esa es nuestra idea. Bueno, ahorita que estabas contando un poquito qué era lo que contenían algunas anchetas o digámoslo así, los desayunos, los almuerzos, más o menos las anchetas que tenemos el día de hoy, ¿qué es lo que tienen? Mira, nosotros otra cosa muy importante y muy buena es que también nos acomodamos como al presupuesto de cada cliente, entonces tenemos algunas que son pequeñas, pero también son muy completas, mira por ejemplo esta que es de las más pequeñas, tiene cerveza, tiene barquillos, viene con postre, unos palitos de quesos que son deliciosos, y cuando la persona no quiere dulce también tenemos para personalizar y cambiar algunas cosas, esta por ejemplo es de cumpleaños, tiene fresas con crema que también son muy ricas. El postre, la persona también puede elegir el sabor, puede ser con sangría, con jugo y otras como la que tenemos acá, que ya son empresas, son ya anchetas un poquitico más grandes y traen más decoración y más contenido. Wow, o sea que ustedes manejan como todo tipo de tamaño y como lo mencionaba, se acoplan como a la parte económica de la persona. Eso también es importante. Wow. Cuéntanos un poquito a futuro, ¿qué otros productos ustedes pensarían vender? Si piensan tener un lugar físico, todo eso. Sí, la idea de nosotros es poder tener también punto físico. Por ahora trabajamos desde nuestra casa, pero tenemos domicilios a todo el Valle de Aburrá. Wow. O sea que ustedes tienen como todos los servicios, todo esto, y pues así puedes facilitarle mucho al cliente. Cuéntanos, más o menos, tú ahorita mencionabas que se jerarquiza por tu hermano, tu cuñada, tu madre y pues y tú.
más mi papá también. Tu padre también. A futuro, en la parte del local físico, ¿ustedes ya piensan tener como domiciliarios individuales o ustedes enviándolos como por persona? A nosotros nos encanta trabajar en familia, pero también es muy importante para nosotros generar empleo. Por ahora tenemos algunos domiciliarios que no son de la familia, pero ya son de nuestra confianza y son de la empresa. La idea sí sería poder generar más empleo y ser más personas en el equipo. Así es. Ya que estás hablando como de generar más empleo y muchas más cosas, ¿cuáles son las palabras que ustedes los caracterizan como empresa? Como empresa, el amor, el respeto y sobre todo la responsabilidad, porque nos gusta que el cliente quede feliz y quede súper bien con el regalo que quiera llevar a la persona que amo. Así es, entonces yo como cliente, supongamos que yo quiero adquirir una ancheta, pero yo te doy varias ideas al aire, ¿ustedes cómo logran que el cliente se quede con la idea que ustedes le dieron? A nosotros nos encanta eso, porque el cliente nos dice, no, a esta persona le encanta el rosado, le encanta el dulce, le gusta mucho el chocolate, le gusta también la fruta y está cumpliendo años. O en otros casos que también nos ha pasado, es que yo le quiero pedir perdón, también se puede. O sea, no es que solamente son anchetas de cumpleaños, eso es lo bueno, que la persona nos transmite el mensaje. Muchas personas son, ay, pero yo no sé qué decir, yo no sé, llévese lo que me perdone, pero yo no sé qué le quiero decir. Entonces nosotros también le ayudamos y hacemos como que esas personas vuelvan a estar bien. Guau, wow, o sea que como que ustedes ofrecen todo el servicio completo, hasta la creatividad hasta arriba. Total, la persona nos puede dar una idea base y nosotros ya lo guiamos para que todo se acomode como lo que ellos quieren dar. Wow, así es, entonces pues me encantaría que si tienes algún mensaje para alguien que está empezando en este mundo de la industria con nuevas empresas, ¿qué mensaje le darías? El mensaje principal sería que hagan todo con amor. Todo lo que hacen con amor, empeño, les va a salir bien. Todo lo que le metan el corazón y todas las ganas va para adelante y les va a salir muy bien. Así es, siempre va a salir todo bien, tener mucha disciplina, por supuesto, como tú lo dijiste, la unión, el amor, y pues siempre echar para adelante. Cuéntanos entonces, ¿cuáles son las redes sociales? Nuestras redes sociales son Antojos Chin, nos pueden buscar en Instagram y en Facebook también. Así es, entonces ya saben dónde buscarlos, mirar un poquito más de los productos, si tienen alguna duda en decoración le pueden preguntar a ellos, si tienen alguna duda en qué regalar también las pueden preguntar a ellos, entonces pues no hay ningún problema y pues Manu, te agradezco por haber venido el día de hoy. Gracias por la invitación. Bueno, entonces familia, hasta hoy llegamos con todos los invitados que tuvimos el día de hoy, aprendimos un poquito sobre la decoración en la parte de las anchetas, qué tipo de regalos brindarles a nuestros familiares, parejas, amigos, y pues sabemos que ya pasó el amigo secreto, pero en cualquier momento se puede celebrar. También tenemos en cuenta que el día de hoy aprendimos un poco de defensa personal, la importancia que esta tiene, no como violencia, sino aprender a defendernos. También aprendimos un poquito sobre dónde podemos adquirir nuestras mascotas, porque siempre sabemos que queremos tener un nuevo miembro en la familia y pues divertirnos día a día con sus sonrisas y alegrías. Entonces, bueno, hasta el día de hoy llegamos y pues nos vemos la próxima semana en el programa de Vivo Hoy a las 3:30.